Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy, martes, martes, día de acusaciones formales al expresidente Trump, martes cuatro de abril del año dos mil veintitrés. Y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, aunque esta semana será solamente de lunes a miércoles por ser Semana Santa. Pero aquí estoy en vivo, como todos los días, desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo la misma transmisión simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacevedovilá.net, de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedovilá, así me encuentras en YouTube, de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comodidad de tu hogar, si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo por los canales. 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, si viste el programa incompleto, si quieres volver a verlo, sabes que me puedes ver grabado porque la edición de hoy del de podcast y todas las ediciones anteriores están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar solamente versión de audio. Podcast a través de las diferentes aplicaciones por internet, el podcast de Aníbal, la edición de hoy, la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, a eso del mediodía. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores, al igual que todos los días. Hoy te invito a que si me estás viendo a través de las redes sociales, le des share, le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Lo puedes hacer al principio a mitad del camino, al final, si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, en cualquier momento puedes darle compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Quinto feminicidio íntimo del año sin procuradora de la mujer. Todavía bajo consideración del PPD, posibles sanciones en caso de Ponce. Genera Puerto Rico, intenta reclutar empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Victoria de la libertad de prensa en caso en el Tribunal Federal. Y todo lo que usted quiera saber sobre la situación de Donald Trump. Hoy converso, no me atrevo a llamarlo un experto, pero sí un enfermo de averiguar todo lo que tiene que ver con Donald Trump. Converso con el analista político y mi sobrino Luis Herrero sobre las acusaciones que se presentarán formalmente y hoy se entrega a la justicia de Nueva York el expresidente Trump sobre todo lo que quiera saber sobre este caso y las otras investigaciones de Donald Trump, hoy en eh, conversación con el licenciado y analista político Luis Herrero. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Nuevamente te invito a que, si me estás viendo a través de las redes sociales, le des share, le des compartir a esta transmisión. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, hoy es otro día donde solamente hay un equipo del Baloncesto Superior Nacional que sigue invicto. Mis piratas de Quebradilla vencieron ayer a Mayagüez en un. Juegazo. Mayagüez tuvo control del juego casi completo hasta que al final los piratas echaron para adelante y ganaron por tan solo dos puntos. Y ayer la libraron la Coca, los dos equipos que no habían ganado ni un solo partido, los grises de Humacao y los osos de Manatí. Ayer ganaron, lo que demuestra lo reñido que está hasta ahora la temporada del de BCN, pero eso lo dejaremos para. No mañana, esta semana no hay viernes, sería el otro viernes en Deportes Zona 5 con Federico López. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Como saben, en la segunda parte en algún momento se unirá a la conversación el licenciado analista político, estratega político Luis Herrero, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando alrededor de la figura de Donald Trump allá en Estados Unidos. Pero ayer despertamos con una triste noticia. El quinto feminicidio íntimo en Puerto Rico en lo que va del año, aunque no tengo la estadística exacta, sé que son más que a esta misma fecha del de año pasado, un, eh, un hombre, el esposo, ultimó a balazos a su esposa eh, en la noche del de domingo, en un hecho, pues, obviamente. De violencia de género, violencia de pareja. Es el quinto feminicidio. Ocurrió en Aybonito, la víctima Lilian Aide Lilian Vázquez Santiago, de 47 años. Todo tiende a indicar: ya está arrestado eh, eh, y, y, y bajo custodia. Todo tiende a indicar que el asesino fue su esposo, quien la mató a balazo. Eh, cuando estaba, creo que camino a o saliendo de un colmado allá en Aybonito. Bonito, alegadamente su pareja Roberto Feliciano Martínez alegadamente confesó los hechos eh, ocurrió cerca de la égida casa Ay Bonito. Como les dije, es el quinto feminicidio. El que quiera negar que en Puerto Rico, al igual que en muchas sociedades, eh, hay un hay un problema serio de violencia machista, esa es la forma de describirlo, de no le den vueltas a la noria, no busquen excusa, eh, básicamente esto es tristemente la actitud de muchos hombres en nuestra sociedad que entienden que la mujer es un objeto que les pertenece y cuando no pueden ser dueños de la vida, del cuerpo, de eh, las acciones de su pareja, expareja, como sea, pues entienden que les corresponde quitarle la vida. Y esto ocurre, esta tragedia, en momentos donde la semana pasada se colgó el nombramiento de la Procuradora de la Mujer, la persona que había sido nombrada de receso, estaba ejerciendo el cargo, eh, había sido nombrada a recomendación de los grupos que defienden los derechos de la mujer, había sido nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, Vilmarí Rivera Sierra. Vilmarí ayer rompió su silencio, primero habló a eso de las 10 de la mañana, en Dígame la verdad con la periodista Milly Méndez por Radio Isla 1320 y luego pues le dio una entrevista al equipo de reporteros y reporteras de el periódico El Nuevo Día y de Primera Hora ahí ven la primera plana del el periódico Primera Hora ex procuradora de las mujeres teme por el futuro de la oficina de la procuraduría de las mujeres Vilmarí Rivera Sierra quien pidió al gobernador retirar su nombramiento hace serias denuncias sobre el proceso de evaluación al que fue sometida. Yo les dije a ustedes cuando se eh, formalizó la colgada, porque la realidad es que retiran el nombramiento porque la iban a colgar. Yo les dije a ustedes en este podcast que la verdad, la verdad, es que aquí hay un montón de legisladores, muchos de Proyecto Dignidad, pues no hay la más mínima duda. Esto fue una victoria para Proyecto Dignidad. Y la senadora Rodríguez Bebe. Pero hay muchísimos legisladores populares y PNP que de verdad no creen en la Procuraduría de las Mujeres. Yo viví como asesor de Hernández Colón cuando se aprobó la Ley 154 de violencia doméstica. Yo era su asesor en asuntos legislativos en el último cuatrenio de Rafael. El proyecto se aprobó por la insistencia de Belda González que en paz descanse el respaldo de Miguel Hernández Agosto a Belda González obviamente y los grupos feministas que impulsaron esto por todos lados y el respaldo de Hernández Colón y el proyecto no tenía los votos en la Cámara de Representantes porque la mayoría de los hombres en esa bueno la mayoría inmensa mayoría de los que estaban allí eran hombres y la inmensa mayoría de ellos era machista y simplemente se aprobó por la presión pública y montones de legisladores varones en aquel momento, yo estaba en el hemiciclo de la Cámara como asesor de Grandes Colón, que se, jaque, ja, se las echaban de que le iban a votar en contra porque las gradas estaban llenas de mujeres, votaron a favor y salieron corriendo, pero no creían en la ley. Y triste decirlo, casi 30 años después, todavía hay miembros de nuestros cuerpos legislativos que no creen. Ni en la ley de violencia doméstica, ni en la ley de la Procuraduría de las Mujeres. Y yo dije cuando se colgó este nombramiento que se dejaran de hipocresía, que se atrevieran a derogarla. Es más, esto se me acaba de ocurrir. Lo mejor que podríamos hacer es volver a presentar un proyecto igualito a la ley de la Procuraduría de las Mujeres de hoy. A ver si le votan a favor o no le votan a favor. Porque a Vilmarí la colgaron por defender y creer en lo que dice la ley. Bueno, habló ella con eh, Mili Méndez en Radio Isla y luego, como les dije, habló con el Nuevo Día. Aquí es la nota de eh, Nidia Bausá en el periódico Primera Hora. Su preocupación es el futuro de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer y aquí la vemos en entrevista con el periódico el Nuevo Día con Leisa Caro González. Vilmarí cuestionó ayer el proceso de evaluación al que fue sometida por el Senado y advirtió sobre los efectos que tiene en las personas dispuestas a trabajar para el país. Tras varios días, estoy leyendo la nota del nuevo día, tras varios días de reflexión sobre lo ocurrido y lo injusto, injusto que a su juicio fue la evaluación de su designación a nivel legislativo, Rivera Sierra señaló que no se arrepiente de haber aceptado dirigir la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, pues le permitió experimentar apoyo de aliadas en la lucha en favor de los derechos de las mujeres y las personas que ni siquiera conocía antes de la nominación. Esas expresiones, dijo, refuerzan su voluntad para continuar adelante. Dice cita textual. Tenía todos los requerimientos en ley para ocupar esa posición. Me siento frustrada también porque ciertamente este proceso fue bien fuerte, que hizo que me sintiera presa dentro de todas las ideologías, tanto religiosas como políticas. Me hace sentir hasta cierta desesperanza en términos de hacia dónde va nuestro país. Y obviamente explica cómo ella pidió que se retirara el nombramiento porque no tenía los votos y peor aún estaba sufriendo ataques a su persona, a su integridad, eh, eh, a, a su profesionalismo. Pero repito, señoras y señores, aquí lo que hay es legisladores y legisladoras que no creen que hace falta. Una procuraduría para defender los derechos de la mujer. Y si, los, y si profundizan mucho, no creen que hace falta una ley de violencia doméstica tampoco. Triste, yo honestamente creo que después de esta experiencia, yo no veo cómo pueden nombrar, cómo pueden conseguir los votos para una persona que de verdad crea en lo que dice esa ley. Ah, pueden conseguir una Wanda Vázquez de la vida para que dirija la, la procuraduría que la usaba para perseguir políticamente. Eso es lo que querían los legisladores del PNP. Como yo dije, aquí había una combinación de dos cosas. En el lado del PNP, unos legisladores que simplemente no la querían confirmar porque ella, ella no era una PNP como fuego. Y también en el lado de los PNP, y podían combinarse ambos factores, que no la querían confirmar porque ella cree en la defensa de los derechos de la mujer, en la libertad de la mujer a tomar una decisión sobre su cuerpo. En la eh, educación por equidad de género. ¿Y qué es lo que ordena la ley? Y en el lado del Partido Popular, legisladores que simple y sencillamente no creen que hace falta una Procuraduría de la Mujer. Y se combinaron ambos factores. Obviamente, la gran ganadora en esta batalla fue la senadora Rodríguez Bebé y el partido Proyecto Dignidad, que acaba de demostrar que con una sola senadora tiene los votos para adelantar su agenda. Bueno, señores y señores, acabo de escuchar una entrevista eh, que le hizo Julio Rivera Saniel a eh, Jorge Colbert, comisionado, alterno, comisionado electoral alterno por el Partido Popular Democrático y que es una de las voces que todo el mundo sabe, que cuando habla, habla a nombre del presidente del Partido Popular Democrático. Jorge acaba de hablar sobre la situación en Ponce esto fue esta mañana en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel. Eh, ahí pues, se le preguntó cuál es la situación. Ustedes recordarán que luego que el alcalde de Ponce y el comité municipal rechazaran abiertamente y públicamente en una reunión del comité el nombramiento de Carlos Vicarrondo como delegado presidencial, eh, por lo menos por voz de Jorge Corbe, el partido comenzó a asumir una postura de que... Esa eh, acción del de Comité Municipal y de su presidente, el alcalde Luis Irizarry Pavón, eh, podía ser una violación al reglamento del partido y que eso podía tener sanciones. Esas expresiones las hizo Jorge Colbert el jueves de la semana pasada, si mi memoria no me falla. Hoy estamos a martes, esta mañana, Jorge, ah, y, el, y que el partido le estaba exigiendo al Comité Municipal que presentara una certificación de qué era lo que habían aprobado en esa reunión del de Comité Municipal de Ponce. Pues hoy, hace unos minutos, en Radio Isla, Jorge Colbert eh, reconoce que ayer llegó una, un documento, carta, certificación, no sabemos lo que es, del Comité Municipal y bueno, es para, palabras de Jorge Colbert se echaron para atrás. Porque aparentemente el documento dice que ellos aprobaron una resolución, pero que no es una resolución para desafiar a la presidencia del partido, que más que nada son unas preocupaciones con el nombramiento del delegado presidencial, bla, 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 bla. Bueno, pues claro. Si a ti te dicen, oye, si me pones por escrito que tú no le vas a hacer caso al jefe, te voy a votar. Pero si me pones por escrito que simplemente tú tienes diferencia de criterio, pero que al final del día tú reconoces el poder del jefe, pues no te voto. Pues como le dijeron eso, le han mandado una certificación hecha a la medida a lo que el partido alegó que era lo que podían hacer. No obstante, y a eso es que voy, Jorge Colbert se acaba de reafirmar. En Radio Isla 1320, que la posibilidad de sanciones políticas, no estamos hablando del de puesto de alcalde, pero en términos del de comité municipal, miembros de ese comité municipal o el propio presidente del comité municipal de Ponce, el alcalde Irizarry Pavón, que la posibilidad de sanciones sigue abierta, sigue viva, pero no hay detalle. Ya hoy es martes de Semana Santa, mañana es miércoles de Semana Santa, no sé. Me temo que el partido no va a hacer nada hasta que pase Semana Santa y la situación política de Ponce se sigue complicando. Yo escucho, escuché también a, a la alcaldesa de Loíza, que ahora también es la presidenta de la Organización de Mujeres del Partido Popular Democrático, escuché al alcalde de Villalba expresarse en radio y todo el mundo, pues lo tengo que decir con la mayor sinceridad, lo que está haciendo es dándole vueltas al problema. Señoras y señores, el problema es que si no se actúa ahora y se espera por lo que dice el reglamento, y es cierto, hay que respetar los reglamentos, es muy posible que no tengamos una acusación formal contra el alcalde hasta finales de este año. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿Dejar que Irizarri.? Eh, 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 Grisarri y Pavón corra solo porque no tiene una acusación y después encontrar que lo acusaron. El calendario se va moviendo. No hay nadie que pueda decir que la situación del Partido Popular en Ponce es una situación fácil de manejar. Todo lo contrario. Y como he dicho, no solamente está en juego la alcaldía, está en juego los votos para la gobernación que Ponce puede traer. Están en juego los dos escaños al Senado, están en juego tres escaños a la Cámara, y lo que sucede en Ponce afecta toda la imagen del Partido Popular Democrático, que tiene problemas en Mayagüe, no podemos tapar con la mano, tiene problemas en Ponce, no podemos tapar con la mano, y a esta fecha nadie sabe quién va a ser el candidato a la alcaldía de San Juan del Partido Popular Democrático. Extremadamente complicado, pero repito, Jorge Colbert acaba de decir hace unos minutos atrás que la posibilidad de sanciones están todavía latente. Y le llevaba varios días diciendo que no escuchábamos nada de Genera. Que Genera se supone que está en proceso de transición? Hoy el vocero nos dice que le hicieron las primeras ofertas de empleo a los trabajadores de Palo Seco. Obviamente, nadie sabe si las van a aceptar, si no las van a aceptar. Mi apreciación es que están tarde. Tengo entendido que se supone que el primero de mayo genera entre a operar y estamos a 4 de abril. Y si están haciendo las primeras ofertas, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen a nadie reclutado. Veremos a ver lo que sucede. Ahí lo tiene: genera, extiende oferta a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues, obviamente, no nos sorprende reacciones de representantes de la OTIER de que lo que le están ofreciendo no es lo que los empleados esperaban. Y en una noticia. Que quizás nos interesa más a los abogados, pero y abogados y los que defendemos los temas de derechos constitucionales y las libertades de cada uno de nosotros, pero que tiene repercusiones para todos. Ayer, el Tribunal Federal, aquí en San Juan, por voz del juez Delgado, eh, declaró inconstitucional una ley de un tema que no habíamos discutido mucho. Entre el gobierno de Ricky eh, Roselló y Wanda Vázquez, en Puerto Rico se aprobaron una serie de leyes para atender los estados de emergencia, primero por la experiencia de María y luego por el COVID. Yo creo que esa ley ha creado montones de problemas, montones de problemas y ha permitido que los gobernadores gobiernen por orden ejecutiva. Es un tema diferente, pero esas son las leyes de, de Pedro, de, de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, que básicamente entregaron los poderes de la legislatura. Pero en esa ley había un artículo, o hay, o hasta ayer, que decía que el gobierno podía castigarte criminalmente si tú publicabas alguna información en medio de una emergencia que el gobierno entendiera que era una falsa alarma. Y la periodista se acusó, se acusó a una persona, por esto el caso no prosperó, grupos de periodistas a través de la Sociedad Americana de Libertades. Civiles, American Civil Liberties Union, llevaron un pleito y ayer el juez resolvió que eso era inconstitucional. Que aunque en ciertas circunstancias los gobiernos pueden penalizar que usted diga información falsa, el lenguaje de esa ley de Tomás Rivera Chad, Wanda Vázquez, Ricardo Roselló, Johnny Bender, era tan y tan amplia que atentaba con los derechos de libertad de expresión, dijo el juez los tribunales deben ser vigilantes para asegurar que la primera enmienda no se debilita cuando durante, durante periodos declarados de emergencia la función fiscalizadora de la expresión nunca es más vital durante una crisis. De, eh, eh, es más vital que durante una crisis en gran escala y básicamente dice que la ley está mal escrita que es ambigua y que definitivamente atentaba contra nuestros derechos a la libertad de expresión. Ahí está la primera plana en la edición digital del periódico Metro. Derogan de ley estatal que penalizaba divulgación de informe durante emergencia. Aquí está la nota de noticia. El juez federal prohíbe al gobierno criminalizar la expresión pública durante una emergencia. Sentencia del juez Pedro Delgado anula parte de la ley que la legislatura del PNP y la ex gobernadora Wanda Vázquez aprobaron en respuesta a la emergencia del COVID. Y esto es bien sencillo. Uno tiene que defender la libertad de expresión cuando la gente dice cosas con las que uno no está de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que es una barbaridad que durante el COVID la gente dijera por ahí que si te ponían una vacuna te estaban metiendo un chip. Yo creo que es una barbaridad. Pero también creo que uno puede meter preso a alguien porque diga eso. Y esa ley, en teoría, pues, si usted decía eh, algo en contra de lo que quería el gobierno en medio de la emergencia, en teoría el gobierno lo podía acusar. Así que, aunque vuelvo y repito, precisamente de eso se trata la libertad de expresión: de yo defender el derecho tuyo de decir públicamente algo que yo creo que está totalmente equivocado. Así que, una victoria para la libertad de expresión y la libertad de prensa ayer. Bueno, señoras y señores, llegó el día. Son las 8 y 24. Vamos a hacer la introducción, nos vamos a una pausa y volvemos. Hoy. El mundo entero, no solamente Estados Unidos, lo tengo que decir, quizás de los sitios que menos atención le ponen a estas cosas es Puerto Rico, una cosa de esas extrañas, porque somos parte de, bueno, pertenecemos a, pero no somos parte de Estados Unidos, eh, el gobierno federal tiene poderes plenarios sobre nosotros, pero las noticias que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos muchas veces aparecen en, en las últimas páginas de nuestros periódicos, pero hoy Estados Unidos y el mundo entero va a estar pendiente a lo que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York cuando el expresidente Donald Trump se va a entregar voluntariamente, no lo fueron a arrestar, ante el tribunal del de distrito de Manhattan estatal, esto no es un caso federal. Para hablar sobre este caso, he invitado, yo no sé, yo no lo puedo llamar un experto, no es abogado criminalista, este, no es abogado criminalista de asuntos de cuello blanco, pero es un profesional de las estrategias políticas. Es analista política y vive con una obsesión, porque esa es la única palabra, uh -huh. sobre Donald Trump para hablarnos de qué podemos esperar hoy. Y los otros casos, everything you wanted to know about Donald Trump and you were afraid to ask, lo podemos averiguar hoy. Aquí tengo a mi sobrino analista político, estratega político. Luis Herrero, Luis, ¿te llegó el día? Buenos días. Estamos listos, estamos. Anoche fue como, como eh, noche buena aquí en casa, nos dormimos, esperando, no mentira, pero sí, este, probablemente el primer día de, de procesamiento criminal de Donald Trump de este año. No creo que sea el último, pero nada, no, hablamos de eso después de la pausa. Bueno, eh, obviamente, los que siguen a Luis en su programa en Radio Isla, en que es la que hay a las 5 de la tarde, o lo siguen en su podcast eh, Puestos para el Problema, saben, y no estoy bromeando, uh -huh. que Luis, desde el primer día, yo creo que fue candidato Donald Trump, estaba uh -huh. esperando y pronosticando que lo iban a meter preso. Uh -huh. Y la realidad es que muchos de nosotros, pues, perdimos. No voy a usar la palabra esperanza, pero entendíamos que esa predicción de Luis jamás se iba a dar. Luis, uh -huh. vamos a empezar por qué es lo que va a pasar hoy. Uh -huh. Ahí hacemos un poco la pausa, simplemente okay. qué es lo que va a pasar hoy. Nos vamos a la pausa, entonces nos ayudas a que entendamos de qué se trata este caso uh -huh. y las otras investigaciones que están abiertas y por dónde andan esas investigaciones y qué especulaciones hay. ¿Qué ¿Qué es lo que va a pasar hoy a partir de qué hora? No estoy claro a qué hora. Es a las dos y media, dos y media hora del este, dos y media hora del este, hora de Puerto Rico, o sea que es en la tarde. Nada, eh, hoy en algún momento no se sabe exactamente el número de cargos criminales que enfrenta, se especula que van a ser más de 30, hay varias fuentes diciendo 34, 32. Eh, en el tribunal, y importante, en Nueva York los tribunales se llaman la Corte Suprema de Nueva York, aunque es la primera instancia. En eh, jurisdicción de Manhattan, este, se van a presentar una cantidad de cargos de eh, violaciones a las leyes estatales de Nueva York. Se presume que son la mayoría por eh, falsificación de récords de negocios, de expedientes de negocios contra el expresidente Donald Trump, todo relacionado a una serie de pagos ilegales que él hizo personalmente en los últimos meses, últimas semanas de su campaña del 2016 para a callar a eh, la actriz porno Stormy Daniels, que estaba amenazando con salir públicamente y contar cómo eh, el expresidente fue le fue infiel a su actual esposa a semanas de, de que haya nacido su hijo. Eh, y ellos pues crearon todo un esquema ilegal mediante el cual el abogado de Donald Trump, el licenciado Michael Cohen, que fue preso por estos mismos delitos en la jurisdicción Ay, pero... federal. Vamos, vamos a explicar eso en la después de la pausa hoy qué es lo que va a pasar a las dos y media para que la gente entienda pues, lo que se llama el arrangement la lectura de los casos se le preguntará al expresidente si se declara culpable o no culpable él se declarará no culpable y comienza el proceso criminal oficial eh, se presume que se le tomará el mugshot la famosa foto ¿verdad? De, de todas las personas bueno pero eh, le, leí notas tarde en la noche de que alegadamente él llega a un acuerdo que no le van a tomar la foto no sé puede si ser, lo puede, ser. Pu puede ser que eso sea es así obviamente estamos hablando de, la, de una de las personas más famosas del mundo, así que el, el, el riesgo de fuga es casi ninguno. No es que tú necesitas circular una foto por ahí para que la gente sepa quién es Donald Trump, así que es posible que eso sea parte del acuerdo. Eh, me da un poquito de pena porque yo ese mock me hubiera comprado una t-shirt, una gorra, sin duda. Yo este, lo, hubiera, lo hubiera usado. Y comienza oficialmente el proceso criminal dentro de la jurisdicción de, de Manhattan. Importante aquí que, como suele ocurrir en Estados Unidos, en casi todas las jurisdicciones, los fiscales son oficiales electos. Y parte del drama en todo este asunto es que esta investigación que data del 2017, el fiscal original que la llevó... Desistió de presentar cargos criminales en algún momento en el 2020. Ese, esa, ese, al desistir de presentar los cargos criminales, provocó renuncias en la oficina. Dos de los fiscales de carrera de la oficina del distrito de Manhattan renunciaron en protesta. Y el nuevo fiscal que salió electo en el 2020 y entra a juramenta en el 2021 revivió la investigación en algún momento en el verano pasado. Por eso le dicen: Este es el caso zombie, porque este era un caso que se pensaba que ya había muerto, que nadie estaba pensando en esto. Estamos pensando en las otras investigaciones que están activas que presumo que hablaremos de eso más adelante, pero en algún momento en el verano pasado se reactivó el Gran Jurado, regresó Michael Cohen a testificar al Gran Jurado, se habla de que ha ido más de ocho veces al Gran Jurado, regresó Stormy Daniels, regresó un señor de apellido Pecker, que era el dueño. De, es el dueño del National Enquirer porque recuerda que aquí el esquema ilegal que se hizo es lo que en el mundo de las relaciones públicas se llama un catch and kill, que fue que el National Enquirer le compró la historia, los derechos de la historia a Stormy Daniels para meterlos en una gaveta y que nunca salieran públicos no se los compró para usarlos como reportaje sino catch and kill, los metió en la gaveta, y entonces Michael Cohen le paga al National Enquirer como si fuera unos gastos legales, pero al final del día el National Enquirer usa ese dinero para pagarle a Stormy Daniels y Mike, eh, Donald Trump le paga a Michael Cohen lo que él pagó. Y entonces básicamente pues falsifican todo ese tracto de transacciones comerciales, transacciones vamos, vamos, de negocios. Vamos a los detalles cuando pues, volvamos de la pausa, pero el otro dato importante es que hoy, más allá de lo que tú estás especulando, se va a hacer público. Correcto. La acusación. Y ahí ah, es que ah, de verdad correcto. se va más o menos a conocer qué evidencia tiene uh -huh. eh, la fiscalía y cuáles son los cargos, que hay mucha especulación. Para irnos a la pausa, te voy a dar con esta pregunta que te pone aquí Pablo Morán Ortiz, para que la conteste cuando vuelvas de la pausa. Me gustaría que estableciera por qué entendía desde el principio que esto pasaría con Trump. Eso lo contesta vale, cuando regresemos luego de la pausa. Continúo con Luis Herrero. Acevedo, uh -huh. analizando todo lo que va a suceder hoy y las otras investigaciones en diferentes jurisdicciones, una de ellas o dos de ellas a nivel federal contra el expresidente Trump. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el ex Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la agenda, Agenda para la crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance: abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribee Garden. caribí calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Ven y visita la biblioteca infantil lee conmigo en la planta baja del centro comercial San Patricio. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Tuvimos ahí un problema técnico con el anuncio de Leé conmigo. Esperamos muy mal, que se muy resuelva. Mal. No, no, no le voy a poder cobrar la pauta no e con, e conmigo. Hoy estoy aquí conversando con el licenciado analista y estratega político Luis Herrero Acevedo. Se me olvidó poner el segundo uh -huh. apellido, que es importante. Ahí, sobre lo que va a ocurrir a... Eh, 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 hoy en la ciudad de Nueva York en Manhattan para ser más preciso ok eh, y viste Luis que la gente de uh -huh. redes sociales ya están empezando a hacer bastantes uh -huh. eh, preguntas vamos a, vamos otra vez donde lo dejamos hoy él va a las dos y media de la tarde uh -huh. le leen los cargos le uh -huh. pregunta al juez usted se declara ahí no que usted se declara él se uh -huh. va a declarar not guilty como te dije anoche había reportajes de que no lo van a esposar quiero que sepan que en Estados Unidos te esposan a veces hasta por cualquier cosa. Correcto. Que, que no lo van a esposar. Yo creo que nunca eso estuvo sobre la mesa. Pero lo más interesante es que aparentemente no le van a tomar la foto esa del mock, mock shot. Pero uh -huh. todo eso lo sabremos a las dos y media. Tengo entendido, Luis, que van a permitirle a cinco fotoperiodistas estar en la sala. Sí, y una, una cámara en el pasillo de video. Y that's it. Este, no, pero no, no se va a transmitir en vivo. No se como va a transmitir en vivo. En, Correcto. En, en, otra, en otras audiciones. Correcto. Ok, vamos a lo que sabemos hoy a las dos y media. Hasta ahora no se ha filtrado la acusación. Esto es bien interesante porque uh -huh, uh -huh. estos procesos de gran jurado eh, a nivel estatal, al igual que federal, son secretos y ni, no hay ni un solo periodista que pueda decir que tiene el piego acusatorio. Uh -huh, Hoy vamos a conocer ya en detalle de qué se le acusa. Pero repite un poco otra vez, ¿cuál es el delito estatal si lo que se trataba era de un dinero que él usó de su bolsillo? Para, eh, para que ella no hablara, pero a la misma vez era para proteger su campaña, porque esto fue a uh -huh. semanas antes de la elección, contra, eh, la elección contra Hillary Clinton. ¿Cómo eso, por lo cual tú dijiste ahorita, se acusó a su abogado Michael Cohen a nivel federal? Uh -huh. ¿Cómo es que eso se convierte en un delito estatal? Antes de contestar tu pregunta, la pregunta del podcast, escucha que nos hizo antes de la pausa, es ¿eh? cómo yo sabía que Donald Trump iba al preso tarde o temprano. Donald Trump toda su vida ha sido lo que se conoce un conman, ¿verdad? Una persona que va de esquema en esquema, eh, estimando a las personas, ya sea en su universidad, ya sea en sus hoteles, ya sea cuando vendía los lo steaks, este, todas las cada, cada nuevo la, la, la universidad que ella que hizo, Ajá, correcto, University. University y y bueno pues su su con más exitoso fue ser electo presidente de los Estados Unidos, pero a la larga o a la, o a la corta, la, la, el, pues la justicia lo iba a alcanzar. Las mentiras se acaban, ¿no? Y, y, y por algún lugar iba a salir algún valiente fiscal que se atreviera a tomar, a tomar la acción camerita, porque delitos hay. En su récord hay delitos de sobra. El tema es que nunca, pues, nunca había habido alguien que se atreviera a dar el bueno, paso firmativo de radical. Ser un poco mordaz, pero también podría salir una actriz porno valiente. Sin duda, sin duda. No podemos olvidar Stormy Daniel Save America. Eh, bueno, ok. El, Importante varios, varios asuntos. El distrito de Manhattan, la fiscalía de Manhattan, que tenemos que recordarles, el centro financiero global, pues está más que acostumbrada a presentar este tipo de delitos financieros contra Donald Trump y contra pues, los, los millones de residentes y de empresas que, 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 que coexisten y que, y que hacen negocio en Manhattan. Y también, esto lo aprendí en un podcast que es muy bueno, que se llama Jack, sale todos los domingos, un podcast solamente de noticias legales de Donald Trump. Jack, eh, la, se lo recomiendo a todos, este que tienen la costumbre, hay fiscalías que en un esquema de negocio pues dice, encontramos que esta empresa estaba haciendo fraude por tres años y radican un solo cargo de fraude. Pero que en Manhattan, no, a ellos les gusta que por cada eh, instancia particular donde ellos detectan fraude, radican un cargo. O sea, que si ellos eh, en sus libros de la empresa de Trump, en pues los libros personales de Donald Trump, marcaron cada uno de los pagos como pagos legales a Michael Cohen cuando no lo eran, pues entonces el fiscal va a radicar un cargo por cada una de esas transacciones y por eso es que se está hablando de varias docenas de cargos. El delito es obviamente simple y va un poco también, lo podemos traer a los temas de que hemos visto aquí en los casos de Oscar Santa María, etc. Y es que, bajo la ley eh, estatal de Nueva York, al igual que bajo la ley federal de elecciones, cualquier aportación a una campaña, sea monetaria o no, se considera una contribución que debe ser reportada. En el caso aquí, eh, Stormy Daniels le está haciendo una contribución a la campaña de Donald Trump porque al no destapar el escándalo, pues ella está salvando esa campaña y está recibiendo a compensación 160 mil dólares. Si Donald Trump hubiera tenido los pantalones de poner eso en su reporte, probablemente no estaríamos hablando de esto hoy, no hubiera ningún delito, hubiera, aguantado, hubiera tenido que correr el escándalo, claro que sí, pero en cierto sentido, el delito es el encubrir y lavar esos pagos a través del National Enquirer y a través de pagos legales a su abogado. Y de hecho, su abogado va preso en la jurisdicción federal. Quien lo investiga es el Southern District of New York, que es la fiscalía federal más prestigiosa, la más, la que más recursos tiene, la más importante. Eso fue en el 2018, si no me equivoco, que él va preso. De hecho, él sale antes de la cárcel por el COVID, porque eh, se, se impuso un programa de que presos no peligrosos, etcétera, salieran antes. Pero él, si no me equivoco, lo sentenciaron a más de tres años de cárcel. Y esa misma Fiscalía Federal investigó a Donald Trump y desistió de presentar cargos. Ellos decidieron no presentar cargos a nivel federal. Así que también es un poco. Pero, eh, sí, pero ahí hay que aclarar que en ese momento él era presidente. Correcto. Y hay una norma que no sale de la Constitución, pero Correcto. que se da por aceptada, de que un presidente en funciones no puede ser acusado. Correcto. Y para el récord hay que decir que en la acusación contra Cohen, el indictment mencionaba a funcionario A, o como ah, ellos que era presion... hacen, Exacto. que básicamente dice que funcionario A, que era Trump, uh -huh. fue parte de la conspiración. Lo que Correcto. pasa es que no lo acusaron porque era presidente. La gran interrogante es por qué no le empezaron a investigar el 21 de enero del 2021, uh -huh. una vez dejó de ser presidente. Uh -huh. Esa pues nunca se ha contestado. Correcto. Y también otro contexto importante, esta investigación comienza como un referido del fiscal especial Mueller, ¿se acuerdan del fiscal especial Mueller que estaba mirando lo de Rusia? Pues cuando él empieza a ver todos los récords, etcétera, encuentra esto y refiere porque eso se salía de lo que era su jurisdicción y lo que era su, su mandato como fiscal especial. O sea que al final del día la génesis de todo este asunto es esa, esa investigación que arrancó en 2017. Ok, antes de pasar a las otras investigaciones, número uno, ¿qué se comenta en ese mundo que tú frecuentas cibernéticamente en términos de qué puede pasar hoy desde el punto de vista de manifestaciones? Eso es una y dos. ¿Cuál ha sido el efecto político para Trump en la primera semana, dos semanas, desde uh -huh. que ya se daba por hecho que lo iban a acusar? Ok, arranco con la segunda. A corto plazo, esto es positivo para Donald Trump, sobre todo en el contexto de su primaria republicana y ya estamos viendo distintos asuntos. Primero, levantó 5 millones de dólares en las primeras 48 horas de, tras el anuncio de que lo iban a arrestar, o sea, el viernes y el sábado. Su campaña le dijo a Axios.com que de esos 5 millones, el 25% de los donantes fueron first-time donors, la primera vez que le hacían una aportación a Donald Trump, y eso es significativo. Eh, las acciones de su compañía de red social, ustedes no, quizás no lo sepan, él tiene una red social que se llama True Social. Esas acciones del jueves para acá han aumentado 18%, si no me equivoco. Es, él es dueño de la empresa, así que eso le está beneficiando directamente de su, su bolsillo. Eh, y creo que en el contexto de la primaria republicana lo ayuda porque congela la bola, domina toda la discusión y todo el mundo se ha tenido que alinear detrás de él a decir, ah, yo no soy como Trump, pero esto es persecución política. Y un poco pues... Al corto plazo eh, le quita las armas a, su, a sus potenciales opositores, empezando por el, su principal opositor, ¿verdad? Que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tuvo, que tuvo que salir a decir un disparate que él no iba a cooperar con ninguna extradición, que si New York lo pedía desde Florida él no lo iba a entregar. Que eso pues, sabemos que eso es posturing, eso es una cosa que se dice públicamente, pero que legalmente no hay nada que un gobernador pueda hacer si hay una orden de arresto de otro estado. Pero bueno, eh, por ahí va el asunto. Eso es a corto plazo. A largo plazo, yo no creo que esto sea positivo para el presidente, le pudiera ganar la nominación republicana, pero ya varias encuestas, obviamente encuestas iniciales, pero ya más del 60% de la población americana ve las acusaciones como justas. Más del 60% de la, de la población eh, norteamericana piensa que Donald Trump es una distracción masiva, que es una persona que, que, que tenerlo de nuevo en la presidencia, lo único que traería es toda la toxicidad y todos los escándalos y todo la, toda la, lo que él carga, ¿verdad?, con, con sí mismo. Y yo siento que la gente está bastante harta del asunto, ¿verdad? Yo, yo tú me, me presentaste como obsesionado, pero te confieso que yo ya de Donald Trump casi no hablaba, obviamente ahora pues con estas noticias lo estoy haciendo, y un poco también pues nos harta porque es un, es un tipo que no compone mucho y que no aporta nada, que el, su narcisismo ya está a flor de piel, que está degenerando cada vez más, eh, que cada día se ve más desesperado y, y pues a, la, a largo plazo yo creo que, que sigue que es terrible eh, políticamente para él y al final del día la persona más contenta y se debería llamar Joe Biden, yo presumo que eh, la oficina política de la Casa Blanca ellos tienen velas prendidas pidiendo una revancha Biden Trump eh, 2024 porque eso le neutraliza muchos de los argumentos de, de la edad de Biden. Bueno, pues Donald Trump es tres años más joven que Biden. No es que estamos hablando de que Donald Trump es 30 años más joven que Biden como lo sería Ron DeSantis. Eh, todo el tema de demócratas que quizás estén desilusionados con Biden, pues a lo mejor salen a votar para derrotar a Donald Trump, ¿verdad? Así que a largo plazo yo creo que, que, que es, es malo, pero a corto plazo sin duda le da una inyección de, de energía y como te digo, de congelar la bola en la carrera a la, prim a la primaria. Ahora bien. Yo no sé cuánto va a durar este proceso. A mí no me extrañaría que nosotros estemos en juicio de este caso de Manhattan a la misma vez que se están dando las primeras primarias republicanas el año que viene. ¿Y por dónde va a explotar esa bola. Bueno, pues yo no me atrevo a predecir nada. Con Donald Trump aprendimos toda la lección en 2016, que las predicciones pues no valen, no valen mucho. Así que de ese, del, del ámbito... Del ámbito político. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpame. ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué se espera en términos de hoy y sus hoy, seguidores? Hoy, okay. Exacto. Obviamente, eh, ayer sale una historia en el New York Times que básicamente dicen que tanto la, el NYPD, el servicio secreto, las agencias de inteligencia de, de, de seguridad interna supuestamente aprendiendo las lecciones de lo que fue la insurrección del 6 de enero porque han montado un war room, están monitoreando toda la actividad en las redes sociales en el dark web en, lo, en, la, en, lo, en los foros donde postea los grupos más radicales eh, pro-Trump, etcétera y por lo menos ayer no se reportaba en la, en la cantidad de actividad y de, y de conversaciones que había de camino al 6 de enero ayer hubo una protesta relativamente pequeña frente a Trump Tower Obviamente es temprano hoy, son las 8 y 46 de la mañana hora de Puerto Rico, pero a esta hora por lo menos no se reportan grandes multitudes eh, en el área del tribunal. Eso obviamente puede cambiarle aquí a las 2 y media. Yo presumo que siendo Manhattan el lugar, eh, pues hay muchos menos partidarios de Donald Trump disponibles para llegar. Esto pasó de jueves a martes, o sea que no es que hubo una gran cantidad de tiempo para movilizar, como fue el 6 de enero, que ellos estuvieron semana tras semana, Dándole al, dándole al tambor, levantando dinero para alquilar guaguas, ese tipo de cosas. Así que habrá que ver. Y ese contexto, Aníbal, es bien importante porque recuerden que hay otras investigaciones y esas investigaciones están observando. Porque la gente, la gente piensa, la gente piensa, ah, pero ¿por qué no esperaron? Si este es el caso más flojo, entre comillas, ¿por qué no esperaron a que se radicaran las otras? Primero, porque así no funciona esto, los fiscales no se coordinan, los fiscales no están hablando uno con otro, las jurisdicciones, algunas cosas así, pero los fiscales, por regla general, presentan el caso cuando ellos entienden que ya el caso está listo y que tienen la evidencia suficiente para convencer a un jurado más allá de dudas razonables. Y el caso de Nueva York es más sencillo, porque al final del día, Aníbal esto es un caso de papeles. Aquí no hay credibilidad del testigo que ver, aquí es simplemente las transacciones, dónde están, autenticarla y que el jurado decida si se cometió ese delito. Así que los demás casos que son mucho más sensitivos y son potencialmente mucho más peligrosos para Donald Trump, eh, pues están observando la reacción. Y si hoy le radican treinta y pico de cargos y no ocurren mayores disturbios. Pues yo si si, si si yo fuera el fiscal especial Jack Smith que estoy viendo los casos complejos los del 6 de enero estoy viendo los casos de los documentos confidenciales me sentiría un poquito más cómodo de presentar una acusación seria contra el presidente sabiendo que si ya pasó una y no hubo grandes cosas pues la probabilidad es que pase dos y no sí Linet es la verdad no puedo decir nada nada al respecto este la cabeza nos delata eh, este Así que nada, vamos a ver cómo va ese asunto, pero sin okay. duda serán tiempos interesantes. Hablemos de las otras investigaciones. Acabas de mencionar el fiscal especial federal, pero también uh -huh. hay una investigación en Georgia. Vamos a empezar por la de Georgia, que se parece uh -huh. en el sentido de que no es una investigación uh -huh. federal, pero coincido contigo, es una mucho más seria uh -huh. que la que hoy se va a presentar públicamente. Bueno, en Georgia. Yo, se, se, se entiende que incluso el gran jurado ya emitió su opinión y que lo que la fiscal está esperando es el momento particular para presentar la, la acusación. Pero en Georgia se investiga eh, si el presidente Donald Trump eh, cometió delitos electorales de intervención indebida en una elección, según el código electoral y las leyes de Georgia. Recordaremos que en esas semanas locas después de la elección del 2020, eh, Donald Trump y todo su aparato, tanto el Partido Republicano, los medios que lo apoyan, etcétera, estaban buscando distintas formas de cómo revertir los resultados en varios estados siendo Georgia uno de esos, y hay una llamada que el propio presidente Donald Trump hace al secretario de Estado de Georgia, que es el oficial electoral principal del Estado, eso también es bastante común en casi todos los estados en Estados Unidos, el secretario de Estado quien corre las elecciones, eh, y le dice al secretario de Estado y a su segundo, en, en una llamada que el secretario de Estado grabó porque sabía por dónde venía el tiro lo grabó él personalmente, no es que estaba interceptada la llamada, no es que fue que el fiscal estaba escuchando, él lo grabó eso sí, el... le dio aquel botoncito, ¿qué? exacto y lo grabó, y se escucha a Donald Trump diciendo, yo solamente necesito que ustedes me consigan 11.230 votos, porque había perdido por 11.225, no sé el número exacto, no lo recuerdo, eh, y yo y mi gente nos encargamos del resto, no y adicional a eso, pues hubo el senador de South Carolina, Lindsey Graham, que llamó también a poner presión, y pasó por el gran jurado, varios ayudantes de la Casa Blanca de Donald Trump llamaron, pusieron presión y también pasaron por el gran jurado. El abogado Rudy Giuliani llamó también, pasó por el gran jurado. Él quería, él se rechazaba a visitar porque decía que estaba enfermo, etcétera. Y una orden de un juez diciendo: Ya sea en Uber, ya sea caminando, ya sea en Greyhound, usted tiene que venir a comparecer al gran jurado aquí en Atlanta. Y en efecto, compareció. Eh, y se entiende que esa investigación está también a punto de caramelo y que, y de hecho, ya varios. Integrantes del gran jurado dieron entrevista y más o menos adelantaron por donde va el tiro y que, y que por allí pasó evidencia y que ya, y que ya se votó. Porque inclusive, inclusive eh, dijeron que entienden que algunos de los testigos cometieron perjurio frente a ellos. Correcto, correcto. Un delito separado. Correcto, así mismo, es, así mismo es. Así que eso está pasando por allá. Y yo presumiría que esa debe ser la próxima acusación, por, solamente por la naturaleza del mismo, porque ya el trabajo se hizo, eso fue un, un gran jurado que duró más de un año, que ya han pasado todos los testigos que tenían pasado, menos Donald Trump, que obviamente no lo van a citar un gran jurado siendo el, 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 el objeto de la, de la investigación. Eh, así que... Deberíamos esperar algo en las próximas semanas o meses de la jurisdicción de Georgia. Ok, y a nivel federal, la que entiendo, o sabemos okay. que son dos investigaciones por el fiscal especial. Ok, hay un fiscal especial designado por el secretario de justicia, Mary Garland, en noviembre. Este fiscal se llama Jack Smith. Es un fiscal de carrera de más de 20 años en el Departamento de Justicia, especializado en lavado de dinero, antiterrorismo, estaba tan y tan ranqueado que era fiscal, estaba, era el fiscal de Estados Unidos en el Tribunal de Internacional de Justicia en La Haya, en eh, Holanda, hasta los otros días, que, y de hecho, esto fue todo parte, de Mary Garland dio de un viaje oficial a Europa, se reunió con distintas personas, distintos minister, ministros de justicia, y entre medio se reunió con Jack Smith y le preguntó, mira. Eh, tarde o temprano yo voy a tener que nombrar un fiscal especial independiente, eh, un fiscal especial para investigar a Trump. ¿Te interesa? Y él aceptó. Eh, desde noviembre ya va trabajando poquito a poco con el caso. Y él investiga dos cosas. Primero, ¿qué rol, si alguno, jugó Donald Trump y su Casa Blanca en los preparativos du eh, antes, durante y después de la insurrección del 6 de enero? Por ahí él ha ganado básicamente todas las batallas legales porque él quiere que el vicepresidente Mike Pence testifique. Mike Pence intentó traer un argumento novel y eso es para tu clase de, de, de división de poderes de que según la Constitución de Estados Unidos él como vicepresidente presidía el Senado, o sea que él presidía el proceso mediante el cual se iba a certificar a Joe Biden ganador ese día del 6 de enero, y como presidente del Senado, él tenía inmunidad legislativa y no tenía que ir a testificar, y de hecho, eh, ese fue el argumento, Jack Smith se opuso y el juez del Tribunal Federal para el Circuito de DC eh, le dijo, le decidió la semana pasada, diciéndole, es verdad, tú eres presidente del Senado, es verdad, a ti te cobija la inmunidad legislativa, pero la inmunidad legislativa no aplica para los delitos que haya podido cometer Donald Trump. Así que vente para acá y siéntate a notificar sobre qué hablaste con Donald Trump, qué él te dijo, todas las conversaciones antes del 6 de enero. También ya pasó por allí Mark Meadows, que es el archivo el staff al 6 de enero y fue archivo staff de los últimos meses de la Casa Blanca de Donald Trump. Y quién sabe cuántos más testigos han pasado. Y obviamente, pues ya ese fiscal heredó. Toda la evidencia que el FBI y el Departamento de Justicia había levantado, Aníbal, han habido más de mil acusaciones por el 6 de enero, más de mil, y las convicciones van como 900 casos. La Fiscalía Federal ha perdido un solo caso, de las mil convicciones del 6 de enero, de la, de la gente que entró al Capitolio, de los que protestaron, de los que destruyeron, han habido acusaciones y convicciones por... Conspiración sediciosa, que es el delito que acusaban a los macheteros, que acusaban a los nacionalistas puertorriqueños, pero que es un delito bien raro en la historia penal de Estados Unidos y que las veces que se había usado contra hombres blancos, insurrectos, como los que estuvieron el 6 de enero, se caían los casos. Hubo un caso famoso en los 80 de un grupo eh, nacionalista blanco del estado de Oregón que, que se cayó, que fueron declarados no culpables. Hubo unos casos en los 40 contra simpatizantes nazis de Estados Unidos que se cayeron también esos casos de insurrección de, de, de conspiración sediciosa y aquí la, el Departamento de Justicia consiguió convicciones así que esa es la parte del 6 de enero adicional a eso están pues los famosos documentos confidenciales que aparecieron en mar la residencia actual del presidente en la Florida que fueron encontrados tras un allanamiento que pues, fue una cosa histórica en agosto del año pasado y ese caso también se lo asignaron a este fiscal especial independiente y ese caso pues cada día aparece más evidencia de que Donald Trump personalmente estuvo involucrado a la hora de esconder esos documentos, se sabe que los archivos... Esto fue, ¿verdad?, lo que pasó. El presidente en sus últimos días empaquetó sus documentos, los puso en caja, se los llevó a Mar-a-Lago. Cuando el Archivo Nacional está haciendo inventario de los documentos de la Casa Blanca de Donald Trump, de ellos dicen, espérate, espérate, aquí faltan demasiadas cosas. Faltan demasiadas cosas, faltan más de 200 documentos particulares, algunos confidenciales, otros documentos normales, pero que por ley tienen que ir al Archivo Nacional. Hacen un inventario, le mandan una carta a Donald Trump, los abogados de Donald Trump contestan la carta, le mandan algunos documentos. El Archivo Nacional dice, todavía falta demasiado, hacen un supina. Importante, el Archivo Nacional tiene policía, tiene inspectores generales, tiene fuerzas de ley, al igual que si fuera otra, otra entidad y le hacen un supina, que es un requerimiento oficial de información. Entonces, ese supina, ellos lo contestan, añaden información, y el abogado de Donald Trump en ese momento firma el, el papel diciendo, hicimos toda la búsqueda nuestra, la, de la mejor buena fe nuestra, esto es todo lo que hay. Entonces, el Archivo Nacional ya ahí lo refiere al FBI, se empiezan a levantar evidencia, y el FBI rapidito encuentra evidencia de staff de Maralago. Que, que contradice lo que eh, dijeron los abogados de Donald Trump en su en su comunicación y ahí es que ellos van a donde un juez y piden la autorización para hacer un allanamiento y pasa todo lo que pasa. Lo que nos hemos enterado en estos últimos días es que hay un testimonio de un ayudante Vamos a decir, como un page, un, un body person, una, un ayudante directo del, del presidente, pero que se encarga de cosas rutinarias. No es que es un ayudante de política pública, que se encarga pues de, de, de la, del manejo del día a día del presidente. Es, es el que es el que, el que que lo acompaña todo, el que se asegura que si él va para una reunión tenga los papeles que tiene que Exacto. tener. El que cuando se acaba una reunión recoge los papeles y el presidente Exacto. le dice, vete y archiva eso allí. Es, es Correcto. Esa. Pues que esa es por... una persona de confianza, uh -huh. pero no es que es una persona que hace política pública. Correcto. Entonces esa persona fue al gran jurado, dijo unas cosas, pero después cuando eh, los federales tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de Maralago, se ve a esa misma persona moviendo cajas de un lado a otro, las cajas que es donde se especula que están esos documentos. Así que regresó al gran jurado y tuvo que admitir que mintió, etcétera. Y ya ahí los federales tienen el primer tracto. Y lo que reportó el Washington Post durante la semana es que también hay evidencia directa de que antes de que se le enviara al archivo general la información de ese supina, recuerden, primero fue carta, después supina, después allanamiento, pues ese supina con información que los abogados de Trump firmaron, hay evidencia aparentemente de que el propio Donald Trump miró las cajas y fue documento por documento y dijo, no, este no, no, este para no. Para que entiendan, eso lo que quiere decir es que se estaba investigando un primer delito ¿cuál es el primer delito? Me, se llevó información uh -huh. que no se podía llevar uh -huh. pero ahora parece ser que además de eso hay otro que es mucho más serio que uh -huh. es una vez tú sabes que hay una investigación oculta <coughs> información eso ob a la justicia que eso es obstrucción a la justicia uh -huh. para que sepan en la mayoría de muchos de este tipo de casos por ahí es que cae la gente Uh -huh, o sea, la gente a veces el, el delito original no hay evidencia para probarlo, pero se ponen a traquetear con la evidencia y al hacer eso le mienten a un gran jurado, uh -huh. le mienten a un agente del FBI, obstruyen a la justicia y entonces se configuran otros delitos. ¿Y para mí, que... idea del timetable de estas otras dos investigaciones? Realmente no, no hay idea. Él no tiene un término fijo, él puede operar hasta que él entienda. Lo que se sabe es que va a las millas. Él va muy, muy rápido y está siendo muy, muy, como se dice en inglés, thorough y agresivo. Y, y te voy a dar un ejemplo de algo que pasó hace dos semanas, que es un hito en el, en el derecho penal, proced procedimiento criminal federal, porque es algo muy, muy raro. Y es que el fiscal Jack Smith. Citó al gran jurado, al abogado de Donald bueno. Trump, que firmó la carta esta diciendo hemos visto todo. Y eso pues es una cosa bien extraña porque todos hemos escuchado el privilegio abogado-cliente y en efecto para que nuestro sistema funcione, el abogado, el cliente debe tener la confianza que lo que le diga al abogado eh, nunca va a poder ser utilizado en su contra, excepto si su abogado es parte de la conspiración criminal. Si su oh, abogado... O oh, 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 si el cliente le está anticipando que va a cometer... Un, Otro delito delito, un delito futuro, correcto. O sea, por ejemplo, para que sepan, bien crudo, el abogado entrevista al cliente, el cliente dice, sí, yo lo maté. Uh -huh. pues esa, al abogado nunca le pueden preguntar sobre eso. Uh -huh. Ahora, si en la próxima reunión el cliente le dice, no, no, es verdad, yo lo maté y ahora voy a ir a matar uh -huh. al testigo y el abogado no hace nada. Sobre esa otra, le pueden preguntar al abogado. Porque el cliente le está anticipando. Claro, lo más claro es que el cliente y el abogado, el abogado dice, vámonos juntos a matar al otro. Pues ahí sí. él es parte de la conspiración. Pero claro. si, él, si, si la información que él recibió es sobre un. De, por ejemplo, si Donald Trump le dijo, olvídate que yo voy a esconder estos documentos, pues ya hay esa parte de la conversación, no está privilegiada. Correcto. Y eh, usualmente las veces que un fiscal va contra el abogado de, de defensa son casos de mafia. Porque, ¿verdad? Porque los abogados pues, son parte del proceso de la mafia, de lavar el dinero, etc. Aquí no, aquí estamos hablando de un caso de papeles, de documentos de, del gobierno. Entonces, eh, el abogado Corcoran, de su apellido, eh, impugnó el supina. Eh, a nivel de distrito en Washington DC, porque ese es el tribunal donde se está viendo la investigación, y perdió. Eh, a nivel de distrito, apeló al circuito de Washington DC, que es el tribunal apelativo más importante de los Estados Unidos, de donde salen la mayoría de los jueces del Supremo y la mayoría de las controversias más novelas e interesantes que llegan al Supremo. Y en cuestión de récord, yo no sé si tuviste esto, Aníbal, que el tribunal de apelaciones puso un calendario súper agresivo, le dijo sí. a Trump, tienes hasta la medianoche para contestar, y le dijo al gobierno, tienes hasta las 6 de la mañana del día después para replicar, y en un día decidieron. Y hace dos viernes, si no me equivoco, el licenciado Corcoran testificó ante el gran jurado sobre los temas y que le tocará testificar. No sabemos si invocó la quinta enmienda, no sé si correcto, nada de lo que pasó ya. Correcto, correcto. Y obviamente yo presumo que una vez Mike Pence pase por el gran jurado, debemos entonces estar ya cerca de las del final de la parte investigativa, porque después de Mike Pence, a quien más tú puedes traer, ¿no? O sea, no, no existe otra persona eh, encima de, de, del vicepresidente que pudiera fungir como testigo. Y recuerda también algo del caso del 6 de enero de la insurrección. Hay unos delitos en el Código Penal Federal que son obstrucción a un procedimiento oficial. Y lo que estaba pasando en el Congreso ese día era un procedimiento oficial, que era la certificación del colegio electoral y del nuevo presidente. Y si y pues se puede acusar a cualquier persona de conspirar para obstruir un proceso federal. O sea que, que suenan delitos, suenan medio zánganos, ¿verdad? No suena como, no suena como una conspiración internacional donde Vladimir Putin le estaba dando dinero a, a Donald Trump. Pero pues delitos son delitos. Y si los elementos están ahí, y si el fiscal tiene la prueba, pues no, no veo otra otra salida que sea radical de los cargos. Bueno, pues a las dos y media comienza este nuevo capítulo mm. de lo que tú estabas esperando. Me imagino que ya tienes popcorn. Sí, Los sí, tengo popcorn. Si quieran escuchar hoy a las cinco de la tarde, presumo que en tu programa en Radio Isla vas a tener pues la última información. Así que Así usted es. vuelva a ver el programa de ahora por la mañana y luego por la tarde vas a recibir la última información en qué es la que hay por, por Radio Isla. Así es. Bueno, pues nada. Pues gracias, Aníbal. Cuídate mucho, Luis. Bye. Cuídense. Bueno, con eso yo me despido por hoy. Obviamente mañana le daremos continuidad a este importante tema. Dale chaval, dale compartir a esta transmisión, especialmente vi mucho, mucho interés de los que nos estaban sintonizando en este análisis de Luis Herrero. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la agenda, Agenda para la crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribee con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribee Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.